Permítanme que con mi saludo, lleno de afecto y agradecimiento a todos ustedes de los medios de comunicación social valencianos, exprese mi congratulación y mi alegría por esta encíclica del Papa Si Laudato, que en este momento está presentándose también en la sala de prensa de la Santa Sede. Fiel al nombre que ostenta el Papa Francisco, el título está tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco y recuerda que la Tierra es nuestra hermana, nuestra casa común, de la que formamos parte, somos tierra. Dios nos ha puesto en ella como elemento fundamental de la obra de la creación, y en ella habitamos, vivimos y nos realizamos para la gloria de Dios en sintonía con toda la creación. Todo su conjunto constituye una extensa, equilibrada, gran defensa de la naturaleza y una llamada vigorosa a su protección, a la que está unida la protección y defensa del hombre, inseparablemente, tanto en su dimensión personal, espiritual, como social y cósmica, y por ello habla un término nuevo, ecología integral. Ciertamente, esta expresión de ecología integral nos dice la naturaleza del enfoque que le da. Es un enfoque completo, no parcial. Es un enfoque que asume todos los aspectos que están implicados en ella. Y es un enfoque, además, también que reclama que la lectura de la encíclica sea en esa clave. Una clave enteramente pastoral. Una clave de un hombre, pastor de la Iglesia Universal, que está preocupado por el mundo y su suerte, por los que habitamos en este mundo y su suerte. La ciencia es el instrumento privilegiado a través del cual podemos escuchar el grito de la Tierra, pero no es el criterio determinante de este documento magisterial con todo lo que ello implica. Es un documento del magisterio, abierto a todos, desde la luz de la fe, que no es incompatible en absoluto, al contrario, ni con la razón ni con la ciencia, sino que lo reclama y profundiza. Es un documento magisterial que además se sitúa en continuidad absoluta con el magisterio anterior del Papa Pablo VI, Beato Pablo VI, San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Francisco continúa este magisterio enteramente, sin fisura alguna, y lo amplía, porque sí era necesario en estos momentos. Una pregunta básica a la que el Papa intenta responder. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esto es algo muy importante. Tenemos una gran responsabilidad cara al futuro, los que estamos viviendo en este momento, y qué tipo de tierra queremos dejarles. Pero también esto está unido a qué hace el hombre en el mundo, no solamente como la naturaleza, qué tipo de naturaleza, las montañas, los árboles, el aire limpio o sucio, el agua contaminada o depurada, sino qué hacemos nosotros en la Tierra. También nosotros, qué tipo de sociedad queremos dejar a los demás. El grito de la Tierra es también el grito de los hombres, el grito de los que tienen que abandonar sus tierras, sus países, porque están desertificados. El grito de los que tienen que marcharse a otros lugares, emigrar, porque las industrias que han dejado allí han quitado todas las materias primas o las han deslocalizado. Papa, como siempre, hablará simultáneamente de la ecología de la naturaleza y de la naturaleza humana. Está intentando crear una cultura de cuidado de la tierra, pero también no olvidemos que esa cultura, esa espiritualidad ecológica, va a la espiritualidad de cada uno de nosotros. También nosotros tenemos unas leyes naturales del ser humano. La conversión ecológica no solamente es plantar árboles, sino también el ser humano vivir conforme a las normas del Creador. Los ecologismos no estarán satisfechos con esta encíclica,
porque va mucho más allá que los ecologismos. Va a una ecología integral, que es lo que hace falta que en estos momentos en el mundo, que es un problema no simplemente de ecologismo, no es un problema de tales especies, no, no, es un problema de ecología integral, del mundo entero, de la sociedad entera, y sobre todo teniendo muy en cuenta los pobres. Los pobres. En una ecología, no he visto todavía ningún programa ecologista que hable de los pobres. El tema del aborto es un tema de una ecología integral. El tema, por ejemplo, también de la ideología de género. La ideología de género es incompatible, absolutamente, y esto puedes decirlo, es incompatible con la ecología. Es incompatible la ideología de género, porque niega la naturaleza. Se niega la naturaleza, niega todo, toda la base, realmente, de un verdadero ecologismo, una ecología integral.